Un autobús pintado de azul y blanco, pero sin pasajeros, se encontraba frente al Palacio Nacional en pleno centro capitalino. En la Plaza Gerardo Barros, decenas de ciudadanos hacían fila para ingresar al vehículo, pero no para buscar un asiento y pedirle al conductor que los llevara a un destino. Era para obtener información de dónde les tocará votar. Que me toca allá en Candelaria, Cuscatlán. Está muy fácil hacerlo. Sí, está fácil. ¿Qué hace? Cuéntame. No, solo le piden el DUI y ahí sale un papelito y ya le dicen a dónde le toca a uno. En el equipo instalado en el botabús del Tribunal Supremo Electoral se ingresa el número de DUI de los ciudadanos que querían consultar. No me había interesado por el momento. ¿Cómo ves esta iniciativa del político? Es excelente porque la gente pues rápidamente se da cuenta en qué lugar le toca votar y no anda perdido pues preguntando. Sí, está bueno. La máquina imprime un papel con la información del ciudadano que indica el centro de votación que le corresponde. Centro Escolar Cantón Mincumbres. El número de urna y el correlativo del padrón electoral. Si hoy se queja uno es porque quiere que lo, ya uno sabiendo, ¿verdad? En vez de uno pues no andar buscando a dónde, pues sí, a dónde está el centro de votación, pues uno vota. Al autobús no solo ingresaban capitalinos, también personas que residen en municipios aledaños a San Salvador. La gente está muy interesada en votar y también en conocer cómo viene la papeleta de votación, ya que en el botabús tenemos los simuladores, pueden ver las papeletas, pueden practicar su voto y conocer si tienen alguna duda, también ellos la pueden consultar y aquí el personal del Tribunal Supremo Electoral con gusto se la responde. El botabús es parte del plan de información que implementa el TSE para la población y que recorrerá otros puntos del país hasta mañana viernes 1 de febrero. Walter Morán, TCS Noticias.